Saludo cordial a la audiencia. Este es el programa de salud de Desde Abajo Televisión. Hoy tendremos un tema novedoso en nuestro programa referido a una de las medicinas alternativas que se desarrollan en nuestro país. Bien, esperamos entonces que con el desarrollo de este tema podamos incursionar en un tema de interés para ustedes y podamos profundizar en diversos aspectos. Les habla Mauricio Torres Tobar, médico, uno de los conductores de este programa. Ahora le doy la palabra a mi compañero Carlos Iván Pacheco, que es el otro conductor del programa, para que lo introduzca. Gracias, Mauricio. Bueno, tenemos hoy el placer aquí de tener en Desde Abajo Televisión a dos médicos que han hecho una experiencia interesante en lo que llamamos o llaman también ellos la medicina integradora. Vamos a hablar hoy de la medicina funcional, una propuesta, digamos, nueva, por lo menos para Mauricio y yo, poco conocida frente a otras propuestas de medicina integradora, a veces también frente a propuestas como la medicina alternativa. Entonces, me gustaría mucho que Hugo nos ayudara a comprender, bueno, y si Iván le ayuda, ¿cuál es, digamos, el núcleo, diríamos, para nuestros oyentes, el núcleo de la medicina funcional que la diferenciaría de otras medicinas que se llaman integrales? Y cómo, digamos, resuelve estas incógnitas que nos presenta ya no la enfermedad, sino la persona. La medicina funcional es realmente una medicina integrativa. Integrativa significa que involucra distintos aspectos que tienen que ver todos con la salud. En esta y en muchas de las medicinas alternativas, vamos a hablar en este caso específicamente de la medicina funcional, el centro de atención es el enfermo, o sea, la persona, no la enfermedad. O sea, yo no miro a un paciente como un diabético o un hipertenso, o que tiene colesterol o colon, etcétera, sino como una persona que tiene distintos tipos de problemas. Entonces, para poder entender lo que sucede con la persona, que es lo que se busca definitivamente, hay que explorar todos los aspectos de los estilos de vida y de la persona misma. Entonces yo tengo que mirar no solamente sus síntomas y sus exámenes de laboratorio y sus diagnósticos, como se hace en la medicina convencional, que se centra mucho en eso. Yo aquí, eso es importante, pero yo tengo que mirar cómo es el entorno de esa persona, cómo es su vida personal, cómo es su vida familiar, cómo es su vida social, cómo es su vida laboral, porque cada aspecto de estos de la vida, si están disfuncionales, si están afectados de alguna manera, repercuten en la salud. También tengo que mirar cómo es el sueño y la relajación de la persona, porque son aspectos que ayudan a limpiar y a sanar el organismo. Un buen sueño es reparador, sana, ¿sí? Desintoxica. El ejercicio, la actividad física también, ¿sí? El medio en el que vive, la contaminación, el aire, el agua, ¿sí? Y de manera muy especial, le hacemos mucho énfasis a eso, es mirar todo el aspecto nutricional.
qué come la persona actualmente y cómo ha sido su historia de alimentación a lo largo de la vida. Una de las cosas grandes de la medicina funcional es que ha llegado o se ha profundizado bastante en el origen del problema. Entonces, yo no tengo una persona diabética porque se le sube el azúcar, que es lo que pasa en la medicina convencional. En medicina funcional esto se va mucho más atrás, no solo a la alimentación, sino qué ha causado esa alimentación. Y encontramos, por ejemplo, que un diabético tiene deficiencias de minerales como el cromo, como el vanadio, como el magnesio, el zinc, en especial el cromo y vanadio. Entonces, hay que encuestar, hay que detallar qué come la persona y también cómo fue su historia, porque hay personas que, porque se sintieron mal, hoy tienen una dieta relativamente sana, pero cuando uno les pregunta cómo era antes, en la niñez, en la juventud, en la adolescencia o en la adultez temprana, no, yo comía muchísimo dulce, muchísima harina, mucha comida chatarra. Entonces, ese tipo de alimentación crea deficiencias que con los años van estimulando los genes que yo tenga, las herencias que tenga, que por sí solas no producen enfermedad, pero que sí se activan con problemas como esto. Entonces, si yo me alimento mal, puedo activar herencias que tengo de mis ancestros para un cáncer, una diabetes, una hipertensión, infinidad de... Entonces, ahí hay unos aspectos muy importantes ya que nos empiezan a diferenciar un poco la medicina funcional de lo demás. Si yo analizo todas estas cosas, la toxicidad, la relajación, todo esto de lo que hablábamos del estilo de vida, voy a entender que todo eso influye en el ser humano, en el funcionamiento del organismo y crea unas disfunciones, ¿sí? O sea, crea unas alteraciones. Y una alteración que se me genere me puede originar o se me puede manifestar como varias enfermedades, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es evaluar todo esto para mirar dónde hay fallas y ayudarle a la persona a corregir. Básicamente, se interviene muchísimo el estilo de vida en todos sus aspectos y de manera muy especial la alimentación. La alimentación hay una cosa tan contundente y tan antigua. Hace más de 2000 años se viene diciendo que la comida me sana o la comida me enferma, ¿sí? Somos lo que comemos, definitivamente. Eso es una premisa fundamental en medicina funcional. En ese sentido, creo que vale la pena entonces que profundicemos un poco en ese aspecto. ¿Cómo es que podemos comer mejor para enfrentar los problemas que tenemos y para tener una mejor vida? A la luz de que la gente come producto de diversas causas. Es decir, por un lado está un aspecto cultural, ¿cierto? Lo que los padres traen como trayectoria cultural, lo que cocinan. Lo que nos enseñan. Lo que nos enseñan exactamente. Por otro lado, lo que tenemos como presión del medio, ¿cierto? Que ha transformado nuestra gastronomía y que nos está obligando a comer cosas que sabemos que hacen mucho daño. Un poco que ahondemos en ese sentido, Iván, ¿cierto? Para que, digamos, a nuestra audiencia le quede claro esta propuesta que plantea la medicina funcional y cómo, digamos, con estos elementos que pueden ser relativamente sencillos, podemos ir en una dirección distinta. Lo primero, y es algo que tenemos escrito en nuestros documentos que le entregamos a nuestros pacientes y que normalmente le decimos a los pacientes, es: piense cómo se alimentaban sus antepasados, su tátara, tátara, tatarabuelo. Es más, cada vez que esté frente a un alimento, pregúntese si se lo comieron o no. Y si no se lo comieron, probablemente no sea bueno para usted. Para empezar, digamos, hay una postura muy firme frente a los alimentos procesados, a los alimentos que a partir de 1980 incluyen un montón de gluten, de lácteos, de grasas transformadas, de azúcares transformados, sí, refinados, sí, de aditivos químicos. Estamos hablando de 80.000 o más químicos que hemos liberado a la producción, de los cuales estamos permanentemente expuestos. Solamente un colorante, que es la tartrazina, el cálculo que se hace en los artículos científicos es que nos comemos literalmente la cantidad que podría matarnos de cáncer cada año.
Entonces nosotros empezamos por decirle a la gente, mire, si algo tiene etiqueta, no lo compre. No lo coma. Si tiene curiosidad, por lo menos léalo. Segundo, hay que evitar los azúcares refinados. Hay que evitar toda esta industria de lo llamado light. Hay que evitar toda esta... Hay que resistirse a toda esta invasión de los lácteos en toda la comida. Es que hoy día ni siquiera una arepa se puede comer que no traiga queso o que no venga contaminada literalmente con lácteos. Hay que intentar que la gente vuelva a comer comida que está viva. Estamos hablando de frutas, de verduras, de semillas, de nueces. Ojalá fueran de producción agroecológica. O sea, no alimentos producidos con NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que tiene el famoso triple 15, que es el abono que utilizamos en toda la industria agroalimentaria. Entonces, para empezar, comida viva, para empezar, comida que no esté contaminada con estos colorantes, espesantes, leudantes, preservantes, etcétera, preservantes y colorantes, saborizantes, todos estos aditamentos que hacen y que han hecho que entonces pues el azúcar siempre esté blanco, la grasa siempre esté, por mucho que permanezca en la cocina, no esté nunca rancia. Todo eso que ha sido una conveniencia para la industria y para los consumidores ha hecho que la comida se haya degradado. Estamos hablando de una comida que no necesariamente debiera depender de lo animal. No es cierto lo que estamos diciendo, y es que por lo menos cómete la carne. Es que una semana sin carne, ojalá pasáramos una semana sin carne. Ojalá tuviéramos más presencia de alimentos vegetales por su riqueza, por los fitonutrientes. Entonces estamos hablando de menos, yo diría cero, comida procesada. Estamos hablando de comida variada, comida que tenga color, que tenga vida. Estamos hablando de comida vegetal más que animal. Estamos hablando de agua. De agua que esté viva y de agua que no esté en plástico. Estamos hablando también de que hay que desterrar el plástico de todas nuestras comidas, de las botellas, de los tuppers, de toda la conservación. Estamos hablando también de que la gente debiera reducir la porción. Básicamente estamos hablando de un planeta de gente que está hoy día, la gente que come tres veces al día está gorda, ¿sí? Está obesa. Hemos pasado de tener sociedades en menos de 20 años en las que ya hay obesidad infantil, en las que más dos de tres personas son obesas, con el consiguiente deterioro de la salud. Entonces, digamos, para resumir, estamos hablando de una comida natural y estamos hablando, además, en términos de preparación, de revisar todos nuestros supuestos culinarios y nuestra comida ancestral. ¿Qué hay de malo con las sopas? ¿Por qué no estamos comiendo sopas? ¿Por qué no estamos comiendo arepas? ¿Por qué no estamos comiendo las frutas de estación? ¿Por qué tenemos que comprar y depender de cosas que vienen empacadas? Lo segundo ya es un tema un poco más especializado, pero igualmente importante. Tenemos una epidemia de gente que hace dieta. Y las dietas son sinónimo de reducción de las grasas, ¿sí? Y eso es completamente equivocado. El cerebro se alimenta de las grasas. Entonces tenemos, por consiguiente, una epidemia de Alzheimer y de deterioro cognitivo. Y eso es completamente equivocado. No es un planteamiento de la medicina funcional, es un planteamiento científico que está en toda la literatura científica. Necesitamos alimentar el cerebro, necesitamos alimentarnos con grasas. De hecho, si queremos bajar de peso, lo primero que hay que hacer es volcarse hacia las grasas. Completamente equivocado a lo que se planteó de manera completamente acrítica en 1978, cuando empezaron a decir en la Sociedad Americana de Nutrición, que no había que comer grasas si queríamos bajar el colesterol y quitar las enfermedades cardíacas. Eso es mentira. Hay otro elemento que se llama el gluten. El gluten es una proteína que está en el trigo, la cebada y el centeno. En muchas sociedades, en muchas razas, vamos, muchísimas personas, muchísimas es hasta el 75% de la gente, podría tener sensibilidad o alergia al gluten. Y es una de las causas del Alzheimer, es una de las causas de enfermedad inflamatoria, de un estatus inflamatorio permanente. Eso se entronca un poquito con las medicinas alternativas, con las dietas que se han planteado desde la medicina oriental.
tiene ese sentido. ¿Qué es comer bien? Sería comer una comida en la que hiciéramos fermentados, hiciéramos germinados, tuviéramos comida que estuviera viva. Los fermentados eran una porción importante de nuestra dieta, era la fuente de nuestra flora intestinal, que es una gran fábrica metabólica, y hoy día no nos comemos nada. Si un vaso de jugo de piña se queda 2 horas fuera de la nevera, ya no se lo damos a un niño, ¿sí? Porque nos parece que lo vamos a intoxicar o lo vamos a contaminar con algo. Esa fermentación era la que estaba bien. Entonces hemos cambiado completamente todos nuestros hábitos, hemos pasteurizado todo, hemos matado todas las fuentes de bacterias que pudieran haber alimentado nuestra flora intestinal y hemos transformado toda la comida en algo que estaba vivo por algo que estaba muerto. Es muy difícil encontrar desde nuestra perspectiva, no hemos encontrado ningún paciente que venga acá, ninguna persona que nos diga, yo estoy comiendo bien. La gente dice, es que empecé a comer mejor, ah sí, cuénteme. No, yo como, mire, el desayuno, yo me como un cereal K con una leche deslactosada y una fruta. Ah, eso sí, el sábado yo peco y me como unos huevos fritos y me como un tamal. Y yo digo, el tamal es lo que está bien. El tamal era lo que estaba bien de su alimentación. Todo lo demás me hace el favor de lo borra. Quitémoslo de medio porque no está haciendo bien. Es un vuelco importante, pero es tan notorio el cambio en las personas que casi que no sale ningún paciente de nuestra consulta sin una dieta, sin una recomendación específica, basada en lo que acabamos de decir, y si no el 100% de las personas, un número muy cercano al 100%, realmente se siente mejor, no por lo que le decimos que tome, sino por lo que deja de comer y porque empieza a comer bien. Eso es súper importante. Para nosotros ha sido un cambio, todavía nos sorprende el efecto tan importante que tiene la dieta. Yo quisiera preguntarles, digamos, la medicina que normalmente conocemos en el país y en el mundo como la medicina hegemónica, diríamos, como la que especializada tiene la fuerza, digamos, alopática. La alopática siempre ha basado esa fuerza que tiene en el sentido de que ellos hacen, se basan en la investigación científica. Sí. Y últimamente, en los últimos 15 años, entonces se ha puesto muy de moda la medicina basada en la evidencia. ¿Cómo podemos decir que la medicina funcional funciona? ¿Cómo ustedes la pueden, pueden aseverar que efectivamente, aparte, digamos, de lo que ustedes ven con sus pacientes cotidianamente, qué cosas tenemos para plantear que efectivamente esto es un elemento que está produciendo buenos resultados? Yo quiero contestar. Al comienzo del programa se habló de esto como una medicina alternativa y quizás es el momento de aclararlo, de corregirlo. No, no es alternativo. Esto es solamente un modelo clínico, una manera de mirar los pacientes como debíamos haberlo mirado desde la ciencia, desde la medicina puramente alopática con un marco un poco más amplio que tuviera en cuenta más factores. Pero no hay nada alternativo y nada poco científico en lo que está planteado. Esto es una escuela que nació hace 20 años, nació en Estados Unidos. Exclusivamente todo lo que se trabaja, todos los conceptos y todos los tratamientos que se plantean tienen asidero en publicaciones de muy alta calidad científica, clasificadas incluso como evidencia científica tipo A y B, es decir, llega al punto en que la gente que practica esto y la gente que lo enseña en Estados Unidos habla de la medicina especializada como muy buena medicina y muy pobre ciencia. ¿A qué nos referimos? Aunque el médico especializado tiene muy buen entrenamiento, probablemente muchas de las cosas que está haciendo no están siendo tan científicas. Están dejando de lado un montón de evidencia científica válida que podría cambiar algunos de sus supuestos y de sus tratamientos, que podría hacerlos incluir, hacerlos pensar, por ejemplo, que la hipertensión no es una condena, que uno puede tener hipertensión
y dejar de ser hipertenso en la medida en que desaparezcan, en que ataque las causas de la enfermedad. Esta medicina es una medicina de las causas, pero no tiene nada de alternativo. Es las causas según la evidencia científica, incluyendo evidencia científica sobre los métodos curativos orientales y sobre los chamanes y sobre la medicina botánica y sobre todas las otras medicinas que existen en el planeta. Entonces, es integrativa, es una medicina de mente abierta, es decir, incluye un montón de aspectos en la medida en que haya más que experiencia, un poco de evidencia científica. Entonces, no funciona porque la practiquemos. Funciona o porque hayamos tenido éxito con nuestros pacientes. Funciona porque hay miles de médicos que la practican y con bases muy científicas. Hay un aspecto muy importante de la medicina clásica, de la medicina alopática, y es que esa medicina está muy soportada por la industria farmacéutica. ¿Sí? Entonces, la industria farmacéutica es la que patrocina las investigaciones, el desarrollo de nuevos medicamentos basado en un interés económico, más que en realmente solucionar un problema. Ahora, el desarrollo de nuevos medicamentos se enfoca grandemente en investigar cómo desarrollo un medicamento que dé menos dolor de cabeza o que dé menos gastritis o que dé menos efectos adversos. Pero es un medicamento que se está desarrollando para buscar solucionar un síntoma. Si yo soy hipertenso, entonces como industria farmacéutica estoy desarrollando medicamentos que dilaten los vasos sanguíneos o que disminuyan la frecuencia del corazón o que hagan X o Y cosa dentro del cuerpo y me baje la presión. O sea, estoy desarrollando medicamentos para tratar un síntoma. ¿Qué pasa en la medicina funcional? Se busca es cómo solucionar la causa, no el síntoma, sino la causa, que es lo que ha olvidado un poco la medicina convencional. Entonces, si el problema de la hipertensión visto desde la medicina funcional es un problema de nutrientes, de vitaminas, de antioxidantes, de grasas buenas, de minerales, que es lo que le falta al organismo y lo descompensa, y el cuerpo se manifiesta elevando su presión arterial. La hipertensión es una alarma de que algo está mal. Entonces la solución no es bajar la presión, es solucionar la causa de que la presión se subió. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Ahora, en nutrición hay muchísima investigación a nivel mundial. No hay miles, hay millones de investigaciones en las que han demostrado muy bien soportada científicamente que las enfermedades se originan es en deficiencia de esto o de aquello o lo demás allá. Pero desafortunadamente ese conocimiento no está haciendo parte de la formación, de la educación en las escuelas de salud, ni para médicos, ni para los odontólogos, ni las nutricionistas siquiera. Entonces es un problema de educación, de formación de los profesionales. ¿Sí? Cuando yo estaba en la universidad vi y me hablaban de vitaminas y minerales, pero uno lo veía en lo que llaman las materias básicas, en los primeros semestres, que uno todavía no tiene ese enlace con la clínica ni con los pacientes. Pero de eso no le vuelven a hablar ya cuando está en clínicas y cuando está en la parte de terapéutica. Entonces uno no asocia eso. Es más, las EPS no dan vitaminas. ¿Por qué? Porque la premisa, el paradigma que se ha arraigado entre el personal de salud y entre la gente es que, no, uno no necesita vitaminas, con lo que uno come basta. Y resulta que esa mala alimentación que existe hoy en día hace que el cuerpo gaste más vitaminas y más minerales que hace 20 años o 30 años cuando no había comida procesada. Entonces, hoy en día, el cuerpo sí las necesita y en más cantidades. ¿Sí? Entonces, ese aspecto es muy importante. Eso le ayuda a uno a entender el por qué cada vez la medicina clásica está más alejada de las medicinas alternativas. La medicina clásica tiene cosas buenas, indudablemente, pero se ha desarrollado mucho como para la medicina de urgencias. Las fracturas, las hemorragias, las heridas, los infartos, los derrames, el cáncer. En eso hay mucho desarrollo y mucha tecnología muy buena, ¿sí?
medicamentos muy buenos, pero ese desarrollo no se ha dado hacia el campo de las enfermedades, crónicas. Ahí es donde se ha quedado supremamente corta la medicina clásica, y las estadísticas a nivel mundial lo muestran. Todas las enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, osteoporosis, artritis, eso va creciendo casi que geométricamente con el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la salud, ningún sistema de salud está haciendo nada adecuado para eso. Bueno, pues creo que hace una aseveración importante que nos podría conectar con un próximo programa. Digamos, es una tesis fuerte, y es que el sistema de salud poco está haciendo para resolver problemas tan esenciales como son las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y otras, ¿cierto? Entonces creo que eso nos daría pie para entrar en otro tema que queremos dialogar con ustedes, que tiene que ver precisamente con cómo se estructuran los sistemas de salud, cómo se garantiza el derecho a la salud, y bueno, cómo la medicina funcional podría contribuir para ir en otra vía, para que tengamos efectivamente un sistema que responda de mejor manera al perfil epidemiológico que tenemos, a las necesidades de salud que tiene la gente, ¿sí? Bien, en ese sentido, entonces creo que este programa nos ha brindado elementos muy interesantes. Creo que la propuesta de la medicina funcional es una propuesta interesante, que vale la pena que la audiencia la conozca. Creo que se han brindado elementos suficientemente claros para decir que tenemos que revisar cómo nos estamos alimentando, ¿cierto? Cómo es que estamos viviendo esta vida urbana acelerada que en gran medida define nuestras dinámicas de salud y enfermedad. En un próximo programa creo que valdría la pena que explicáramos claramente cómo puede alimentarse la gente, para que la gente no crea que, digamos, la medicina funcional está hablando de una cosa compleja, de un acceso a alimentos que la gente no podría tener. Interpretamos que se está hablando de los alimentos que generalmente tenemos en la dieta colombiana, claro, ¿cierto? Que no son costosos. Exacto. Y que se trata es de conocer y de volver a comer lo nuestro, la arepa, la empanada, los frijoles, ¿cierto? Y a organizar un poco más ese aspecto y otros elementos. Bien, en ese sentido, audiencia, pues esperamos que este programa les haya llamado la atención. Estaremos con nuestros invitados en un próximo programa. Les agradecemos mucho al doctor Iván y al doctor Hugo por haber participado en este programa, y hasta una próxima emisión. Muchas gracias. Gracias.